Bienvenidos a Clank. Ya estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo desde DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. En nuestras instalaciones, Fray Servando Teresa Lemier, 135, sexto piso. Y esto es su programa Playing, jugando en español. Bueno, pues como ya conocen el programa, y si no lo conocen les vamos a explicar de qué se trata, vamos a hacer un concurso con contenidos del examen COMIPEMS, específicamente en la asignatura de español. Por ahí vamos a ver también algo de habilidad verbal, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a estar hablando sobre español. Tenemos un premio para que el que gane. Gracias aquí a Editorial Planeta, tenemos este texto que se llama Paranoia. ¿Sí? Va a ser para el ganador. Es el segundo libro de la saga Caminantes Nocturnos, de J.R. Johansson. Así que esperamos que lo tengan. Ustedes por ahí, yo sé que han estado muy activos escribiendo cuentos, así que nos va a servir hasta como para empezar a pensar también en hacer una saga, escribir una segunda parte. Pues bueno, les explico de qué se trata. Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes van a tener que contestar en las hojas que ya tienen previamente preparadas, por aquí tenemos una, con el inciso que les parezca, bueno, no que les parezca, el inciso correcto, esperemos que no se equivoquen, ¿verdad? El inciso correcto, y les voy a dar opción A, opción B, opción C u opción D. Al final, vamos a ver quién es el ganador, que se va a llevar el libro. Aquellos que no resulten ganadores, les van a tocar bailar ya una pieza que se hizo conocida en este programa. Bueno, ya era conocida, se hizo conocida dentro del programa, que es La Macarena. ¿Se saben La Macarena? Sí, sí. ¿No? ¿Qué podemos hacer para evitar bailar La Macarena, Fernando? Ganar. Perfectamente, esa es la actitud. Bueno, pues ya te nombré, tú eres Fernando, tenemos por acá a Tamara, tenemos a Inés y tenemos a Rodrigo. ¿Cómo están? ¿Listos? Sí. ¿O preparados? Preparados. Los dos. Listos y preparados. ¿Quién va a ganar? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. A ver, otra vez. Los hombres. Creo que oigo más las mujeres porque lo tengo aquí más cerca. Vamos a ver si sí. Debo decir que en los dos programas anteriores llevamos dos campeones varones. En el primer programa fue Alexis, en el segundo programa fue Alexander. Esta vez va a ser distintivo. Esta vez va a ser distintivo. Si nos vamos por la A, tendría que ser por el apellido, ¿ah? ¿Eh? Alejo. O Ávila. Primero las mujeres. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, listos con sus plumones. Les pido que escuchen bien, escuchen con atención. Dentro del examen COMIPEMS, que por cierto ya este domingo 11 sale la convocatoria y tienen que estar preparados nuestros alumnos de tercero. Van a presentar el examen posteriormente por ahí del mes de mayo y vienen muchas preguntas que pueden resultarnos confusas. Entonces los estamos invitando a que jueguen aquí con nosotros y que pues repasen cada una de las lecciones de lo que es el español. Y vamos con la primera pregunta y vamos a hablar sobre lo que son las palabras homónimas. Palabras homónimas, que también se les conoce como homónimos. Y vamos a ver, el inciso A son aquellas que se escriben exactamente igual, pero tienen diferente significado. Inciso B son aquellas que significan lo mismo. Inciso C son aquellas que suenan igual, pero se escriben distinto. O inciso D significan exactamente lo contrario. ¿Pueden contestar? Tenemos inciso D con Fernando. ¿Qué es? Una C. Una C con Tamara. C y C. Híjole, yo quería presentar a nuestro maestro que siempre nos acompaña, el maestro Alejandro Sevilla, a poner estrellas, pero creo que no hubo. Vamos a recordar las palabras homónimas. Homónimas. El nombre se escribe exactamente igual, pero tienen diferente significado dependiendo del contexto en el que yo lo esté diciendo. No les pongo un ejemplo porque por ahí vamos a hablar un poquito más, después platicaremos. Bueno, vamos sin estrellas en esta primera pregunta. Pregunta número 2. Les voy a poner algunos ejemplos de palabras homófonas. Ustedes van a identificar aquella que no sea homófona.
Vimos hace rato homónimas, ahora vamos a ver homófonas. Vamos a ver aquella que no sea homófona. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Inciso A. Hola y hola. Inciso B. Casa y casa. Inciso C. Banco y banco. Inciso D. Hierba y hierba. Pueden contestar. Tenemos inciso D con Tamara, inciso C con Rodrigo. Inés, perdón. Que volteé para acá ya, Inés. Inciso A con Fernando, inciso B con Tamara. Maestro Alejandro, ahora sí se puede usted preparar para poner una estrella. Tenemos ya nuestra primera estrella. Les pregunté ahora por las palabras homófonas. Mencionábamos hace rato las homónimas son las que se escriben exactamente igual, pero dependen del significado, y las homófonas son aquellas que suenan igual, pero se escriben diferente y tienen un significado diferente. Yo les puse tres parejas de homófonas y les puse justamente una pareja de homónimas, que es el inciso C, banco y banco. ¿Sí? Si hablamos de banco, estamos hablando de la institución donde podemos ir a cobrar un cheque, eso de pagar no, ¿verdad? Mejor cobrar un cheque para tener dinero. O banco también puede ser ese para sentarse, que podemos utilizar para sentarse. Hola, tenemos el qué tal, cómo estás. Y hola, tenemos el movimiento marino. Casa, pues es donde vivimos. Y casa con Z. De cazar un animal, ¿verdad? Hierba, con B labial. ¿B de beso? Hierba. La planta. La planta. Y hierba con B labiodental, es decir, la B de vaca. Es cuando le digo, ay, hija, prepárame un tecito, pon a hervir. Pon el agua a que hierva. Entonces, maestro, una estrella, por favor, para Rodrigo. Rodrigo tiene su primera estrella en playing. Muchas gracias, profesor de historia, de Escuela Secundaria Técnica número 6, aquí dando legalidad. Él se las quería poner en la frente así, salivazo y toda la cosa, pero no. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que dice así. La frase Anita lava la tina. Anita lava la tina. Tiene una particularidad que si yo la leo de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, obviamente no respetando los espacios, se va a leer exactamente igual. ¿Cómo se llaman este tipo de palabras? Inciso A, gerundio. Inciso B, patronímico. Inciso C, gentilicio. Inciso D, palíndromo. Tenemos por acá. ¿Cuál pusiste? B. 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 Pues no vieron. ¿No? Las palabras, ¿sí se acuerdan que primero asociaron eso de Anita lava la tina? No. ¿No? Bueno, si yo digo la frase Anita lava la tina, si lo leo exactamente al revés, me va a decir lo mismo. De eso, de hecho, hace 8 días platicábamos con un autor, un poeta, que nos decía que él escribe versos de forma palindrómica. ¿Qué quiere decir? Que si los lees de arriba abajo, va a tener un significado, y si lo lees de abajo arriba también. Bueno, pues entonces no hubo, era palíndromo, era el inciso E. Vamos con una estrella, sigue Rodrigo ganando. ¿Listos los demás para bailar? Sí. Sí. Bueno, a ver, estamos en español, pero estamos jugando. ¿Para qué escuela vamos, Rodrigo, que vas ganando? Para decir 5. ¿Vas para la boca? Sí. ¿Vas para la boca? ¿Qué quieres estudiar? Contabilidad. Contabilidad. Miren, para que vean que los laboratorios tecnológicos de la secundaria sirven, porque ahí se inspiró él para contabilidad, lleva contabilidad. Inés, ¿tú para dónde vas? Para la UNAM. Para la UNAM. Prepa 3. ¿Por qué para la UNAM? Para tomar medicina. Para tomar medicina. Bueno, ya vamos a tener... Te vas a geriatría para que nos atiendas ahí unos añitos. Tamara. Yo también voy para UNAM. También sería prepa 3 o prepa 9 para estudiar medicina forense o plástica.
Bueno, plástica, sí, forense no me gustaría que me atiendas muy pronto, ¿verdad? Pero, Fernando. El CETIS 13, por la bebida, la alimentación, la gastronomía. CETIS 13 por la bebida, mucha parranda ahí, ok. A ver, acláranos, ¿qué es eso? ¿Eh? Alimentación. Bueno, vamos por la siguiente pregunta. Ya tenemos aquí este repartido poli UNAM. Pues mucho éxito, muchachos. El día domingo 11 tenemos la convocatoria con mi PEM. Siguiente pregunta. Dentro de los verbos, hay algunas terminaciones verbales que a veces nos ponen a sufrir un poquito de qué es lo que nos están diciendo. Hay una terminación verbal que se divide en verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares va a tener la terminación ado, edo, ido. ¿Sí? Pero los verbos irregulares va a tener la terminación to, so, cho. Por ejemplo, si yo uso el verbo escribir, no les digo escribido. Bueno, sí se los puedo decir, pero está mal. Es escrito. Y si yo les digo el verbo amar. Amado. Amado, digamos que era la terminación ado, edo, ido. Ok. Estas terminaciones, ¿a qué pertenecen? A los infinitivos, inciso A. A los participios, inciso B. A los gerundios, inciso C. O al tiempo pasado, inciso D. ¿Qué pusimos por acá? D. ¿Cuál pusimos? D. 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 Se están copiando, ¿eh? Pero no, me están marcando que pasado. Imagínense. Si es pasado, yo diría yo te amé. Tú me amaste, él me amó. No, era el participio. Seguimos sin estrellas. Híjole, Rodrigo, vas a ganar con una. No se trata de eso, muchachos. Recuerden que estamos jugando con el idioma español. Nos sirve para repasar lo que sería el examen COVID-19. ¿Qué se nos cayó por aquí? Ah. Bueno, vamos a hablar de otra situación que tiene que ver con la gramática. Muchas veces cuando escribimos nos dicen que tiene que tener coherencia el género. ¿Qué es el género? Termina si es el verbo con masculino o masculino. Si es masculino o femenino, es el género. O el número quiere decir, estamos hablando de uno o de muchos, singular o plural. ¿Qué son género y número? ¿Cómo se le considera esto? Inciso A, formas nominales. Inciso B, verboides. Inciso C, conjugaciones. Inciso D, accidentes gramaticales. Ahora, como están escribiendo revuelta, ya no sé quién contesta qué. ¿Qué pusimos, Inés? C. D. D, Rodrigo. D, Tamara. D. D, Fernando. El maestro hoy se iba a pasear por todo el set poniendo 3 estrellas. Efectivamente, se les considera accidentes gramaticales, género y número. Quiere decir que tiene estrella Fernando, Tamara, Rodrigo. Maestro, pásenle por acá. Yo no. Por favor. Inés, no. Mira qué gusto te da tú porque vas a bailar. Quieres bailar la Macarena, ¿verdad? Una estrella, Fernando. Una estrella, Tamara. 2 estrellas, Rodrigo. Inés, vamos en blanco. A ver, ¿qué vamos a hacer? Pues pensar más. Hay que pensar más, hay que entender, hay que concientizar. Me dijeron que iban a ganar las niñas. Ya el público se los está durmiendo. A ver, ¿cómo es eso? No. Se me hace que lo que quieren es verlos bailar. Bueno, vamos a ver. Estábamos hablando ahorita de accidentes gramaticales. Estamos hablando del verbo, todo este tipo de cosas. Los verbos sí sabemos que se conjugan. Ajá. Y cuando se conjugan, hablamos de que hay 4 accidentes gramaticales. Unos decíamos que era el género y el número, es uno de ellos. Pero también otro de los accidentes es lo que se considera los modos, es decir, las formas, el cómo lo voy a decir. ¿Cuáles serían los modos que tienen los verbos dentro de lo que es la conjugación verbal? Inciso A, indicativo, subjuntivo e imperativo. Inciso B, presente, pasado y futuro. Inciso C,
infinitivo, gerundio y participio, inciso D, primera, segunda y tercera persona del singular y del plural. ¿Cuáles son los modos en la conjugación verbal? ¿Qué tenemos? D. D. ¿Cuál? C. D. ¿B? B. C. No tenemos estrellas, muchachos. ¿Qué pasó? Otra vez. Los modos es el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Vamos a tener que repasar español, ¿eh? Porque si no, no vamos a alcanzar esos puntos para la UNAM y para el POLI. Les recuerdo que estamos trabajando en los contenidos que vienen en el examen COMIPEMS. Este sería parte del bloque 2, bloque 3. Recordamos que no se ve nada más tercero de secundaria, se ve primero, segundo y tercero. Aquellas personas que están en curso, vénganse a jugar con nosotros, podemos aquí aprender, recordar. Y bueno, a lo mejor nos da risa y bailamos la Macarena, pero vamos a recordar cuál es el concepto, cuál es la explicación para el momento en que tengamos que hacer el examen. Vamos por una más, creo que es la última. Sí, es la última pregunta. ¿Cuántas estrellas tenemos, Rodrigo? Dos. Uno. A menos que empaten, si no ya tenemos ganador, que sería Rodrigo. Vamos por un cuento que se llama Paranoia. ¿Cómo se llama tu cuento, Rodrigo? Una vez más. Sí, dímelo otra vez. ¿Cómo se llama? Ah, así se llama, una vez más. ¿De qué trata tu cuento? Cuéntanos. Sobre un dinosaurio que pues va atravesando diferentes etapas desde su extinción hasta las épocas actuales, pero él quiere recuperar a su familia en la que pasó en la extinción. Entonces construye un artefacto, en este caso una máquina del tiempo, y viaja al pasado para recuperar a su familia. Vale, qué interesante. Entonces, ¿habrá que leerlo una vez más? Sí. No, porque no lo he leído, lo voy a leer por primera vez. Bueno, ok. ¿Ya ven cómo podemos jugar en español? No sé lo que dice. A ver, Fernando, yo te veo muy contento. ¿Cómo se llama tu cuento? Se busca. ¿Qué? Oh, así se llama. ¿Pero qué se busca? O sea, cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, trata de un asesino que se apartó de su familia para no hacerles daño. Pero a ese asesino yo lo buscaba en muchos grupos, entonces un grupo reclutó a su hijo, recién nacido, bueno, pero ya grande, y buscan que él lo mate, pero él nunca conoció a su padre. El hijo mata al padre. Sí. No sabía que era su padre y lo mata. Vaya, suena interesante. Entonces, una vez más se busca. Vamos a ver si siguen las coincidencias. Inés, ¿cómo se llama tu cuento? Se llama Cantando bajo la lluvia. Podría ser una vez más se busca Cantando bajo la lluvia. ¿Tiene que ver con el musical? No. ¿De qué se trata Cantando bajo la lluvia? ¿Tú cómo sabes? ¿Ya lo leíste? ¡Qué bárbaro! Es de una familia de que... Ay, se me fue la... su mamá tiene problemas de alcoholismo y en algún momento mata al papá estando bajo el efecto de las drogas y el alcohol. Mata al papá y ese día, esa noche estaba lloviendo y estaba tarareando una canción que se llama Singing in the Rain. Entonces el hijo... En español, Cantando bajo la lluvia. Cantando bajo la lluvia. Entonces el hijo presencia el acto y tiene una adicción por probar la sangre de las personas. ¡Uy! Entonces va por ahí matando a las personas. Yo lo que veo que va por ahí es el título del premio de hoy, ¿eh? Paranoia, así como que los cuentos están. Y, Tamara, ¿el tuyo cómo se llama? Tiene un nombre propio, ¿verdad? Sí. Se llama Wallace. Se trata de un chico que es acosado en la escuela, pero mata a su acosador y se enamora de la novia del acosador, pero de todas maneras, como ella intentaba como evitar que matara a que lo molestaba, pues también la mata y se queda solo y se vuelve loco. Ok. Bueno, vamos por la última pregunta para ver si tenemos ganador. Da ganas de leer los cuentos, ¿verdad? Es tan bonito leer, tan padre, nos permite volar, nos permite usar la imaginación para ir a muchos lugares. Pero bueno, hablábamos de los modos que decíamos que es el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. De estos modos, hay uno que solo tiene un tiempo verbal y que es el presente. Solo lo conjugo en presente. ¿Cuál es? Inciso A, indicativo. Inciso B, imperativo. Inciso C, subjuntivo.
o inciso D, los estoy cotorreando y ninguno tiene uno solo. Inés piensa que los estoy cotorreando, o sea, ¿me crees capaz? Subjuntivo, dice Rodrigo. ¿Cuál último? También piensas que los estoy cotorreando. Y también subjuntivo. ¿Qué creen que no? Que es el imperativo. Si yo les doy una orden, te tengo que dar la orden ahorita. Porque te sentarás, yo estoy hablando en futuro. Siéntate, ahorita. Aquí, o siéntense, o cállense, ahorita. Entonces, el imperativo únicamente tiene conjugación. En presente, no tenemos estrellas. Híjole, ya el maestro se nos está durmiendo, se nos está durmiendo. Bueno, vamos a dar una estrella más a ver qué pasa. ¿No pueden hablar? Primero que levante la mano. El maestro levantó la mano. ¿Ya ven? Ustedes no entienden. ¿No? ¿Quién me repite los cuatro títulos de esos cuentos? A ver. Cantando bajo la lluvia. Se busca Wallace cantando bajo la lluvia y una vez más. ¿Pero una vez más? Bien. Ya tienes su estrella. Una estrella, por favor, para ir. De todas maneras, ok, lo logramos. No se nos fue en blanco Inés, pero ¿qué creen? Tenemos ganado. Rodrigo. Así que, Rodrigo, este es el libro Paranoia, J.R. Johansson. Muchas gracias a Editorial Planeta. Dice así: con cada noche de sueño, oscuridad se hace más poderoso. Oscuridad es un personaje interesante, el darle voz a la oscuridad, ¿o será su apodo? Después te invitamos a que nos lo cuentes, porque te correspondería, dentro de dos programas, venir a defender tu título de ganador de este juego. Va a salir. Con Alexis, con Alexander, y con quien gane dentro de 15 días. Así que ya nos platicarás de qué se trata Paranoia. Bueno, muchachos, pues... esto es de Editorial Planeta, muchas gracias. Vergara y Riva, perdón, préstamelo tantito. Vergara y Riva, tenemos aquí el sello abajo, Vergara y Riva, editoras. Vergara y Riva, editores, editorial, sería quien lo está haciendo. Paranoia, segundo libro de la saga, Caminantes Nocturnas. Perdón, pero estoy medio ciego y así con las luces no alcanzo a leer. Pues bueno, es momento de despedirnos. Esta es una producción de Dejest Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, a quien mandamos un saludo. Y como siempre, nuestro agradecimiento por permitirnos jugar en esto que es su programa. Playing. Jugando, en español. Pero Rodrigo y yo nos retiramos. El caballero y las dos damas pasen al frente. Ya vimos que tienen habilidades lancísticas, así que pasamos por allá. Maestra, música por allá lista. Esto es La Macarena, ¿se la saben o quién lo va a guiar? Pues aquí, pues. Pero, Carmen, porque es el único. A ver, valor. Ajá, sí. Para que se vea así como que guapo con sus dos orejones. ¿Eh? No importa. Ay, Dios. ¿Vas, Carmen? Y te voy a ver allá.